Gasca y a todos los que nos ven a través de las redes. Diputada, secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Muy buenos días, compañeros diputados, personal del Congreso que nos hace el favor de ayudarnos, a las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Esta es la reunión de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Orden del día. Primero, pase de lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Tercero, reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminación, en su caso, de las siguientes iniciativas. Primero, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 10, fracción 1, 13, fracción 5, 16, párrafo 2, 17, párrafo 1, 20, 23, 28, párrafo 4 y 33, párrafo 1. Y se adiciona un párrafo cuarto a la fracción segunda del artículo 18, todos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados Euterpe, Alicia Gutiérrez Balasis, Reinarelli Durán Obando y Edgar Humberto Gasca Arcio, integrantes de la del Grupo de la Legislatura del Estado. Intervención de las y los ciudadanos diputados. 5. Análisis, estudio y discusión del dictamen, en su caso, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones segunda, párrafo, cuarto, quinto y sexto, y se adicionan un párrafo segundo a la fracción 2, recorriéndose los párrafos subsecuentes, y un párrafo segundo a la fracción 5, todos del artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 16ª Legislatura. 6. Intervención de las y los diputados. 7. Asuntos generales. 8. Clausura. Es cuanto, presidenta. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Corrupción, Anticorrupción Ciudadana y Órganos Autónomos. Aquí. Anticorrupción. Si me regalas un... Diputada Euterpe Gutiérrez Balasi. Gutiérrez, presente. Diputada Reina Arely Durán Obando. Durán, presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Diputado Edgar Humberto Gasca Arcila. Gasca, presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de 3 diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana, Órganos Autónomos, siendo las 8:20 del día 24 de febrero de 2021. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio, discusión y determinación, en su caso, de las siguientes iniciativas. Primero, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10, fracción 1, 13, fracción, párrafo 5, 16, párrafo 2, 17, párrafo 1, artículos 20, 23, 28, párrafo 4 y 23, párrafo 1. Se adiciona un párrafo 4 a la fracción 2 del artículo 18, todos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, presentadas por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis, Reinarelli Durán Obando y Edgar Humberto Gasca Arcio, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, y la diputada Judith Rodríguez Villanueva, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, todos integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la 16ª Legislatura del Estado. Segundo, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde, presidente de la Comisión para la Igualdad de Género, el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la diputada Roxana Lili Campos Miranda, presidente de la Comisión de Justicia, y la diputada María Cristina Gómez Torres, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, todos de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. En tal sentido, se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie con su opinión técnica jurídica al respecto de estas iniciativas. Muy buenos días, diputados. Con su permiso, el objeto de estas iniciativas ya discutidas anteriormente es fortalecer las estructuras internas del sistema anticorrupción. En ese sentido, mencionarles que ya se tuvo una reunión con los equipos técnicos para poder avanzando e ir definiendo algunas disposiciones que estaban coincidentes en ambas iniciativas.
Me permitiré ir artículo por artículo sin agotar las observaciones que ya fueran dadas a conocer a los diputados en la sesión anterior, únicamente para mencionarles cómo está la minuta de propuesta, la cual, repito, está a su consideración. En cuanto hace el artículo 10, hubo coincidencia con el equipo técnico de que se debe mejorar la redacción establecida en la iniciativa para señalar que son integrantes del Comité Coordinador Estatal, un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien presidirá este comité en funciones de presidente del Comité de Participación Ciudadana. Esto en armonía con los artículos 11, 12 y 19 de la propia Ley del Sistema Anticorrupción. ¿Continúa? Continúo. En el artículo 13, existe una propuesta de la iniciativa 2 al señalar que las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán concurrir con derecho a voz, pero sin voto, dos integrantes del Comité de Participación Ciudadana atendiendo a su antigüedad y dos integrantes de cada órgano colegiado que forme parte del Comité Coordinador Estatal. En ese sentido, el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva manifestó que es importante mencionar que todos los integrantes, con excepción de su presidente, deben de participar dentro de estas sesiones. Por tanto, la propuesta elaborada es eliminar esta excepción de que es referente a la antigüedad que tengan en el órgano, abriendo la posibilidad de que a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, participen todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a voz, pero sin voto, haciendo la excepción del presidente, que, como ya se mencionó, él preside también este comité coordinador y, por tanto, pues ya tiene la calidad de voto. Me gustaría si nos pudiéramos ir a los puntos. Este es uno, ¿no? Ese es uno, diputada. Exacto, si nos pudiéramos ir directo a los puntos donde nada más teníamos ahí los puntos a tratar, porque los demás, pues bueno, han sido abordados ya en las reuniones. Gracias. Este es uno de ellos, diputada. La propuesta 2 lo que señala es de que participen solamente dos miembros del Comité de Participación Ciudadana y, atendiendo las observaciones del secretario técnico, es incluir a los cuatro restantes, pero sin voto, únicamente con voz. Esa es la propuesta. Lo que está de rojo es lo que se eliminaría en virtud que la antigüedad ya no tendría relevancia dentro de su participación, y aquí pues nada más serían los dos, estableciendo los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a excepción del presidente, y dos integrantes de cada órgano colegiado que forme parte del Comité Coordinador. Es decir, en este caso, uno de los prácticamente el comité coordinador son titulares, pero en dado caso de que fueran colegiados, como es el Tribunal de Justicia Administrativa, tendría la posibilidad de que participe otros dos magistrados. Otro punto a su consideración, aquí se integraron ambas propuestas, y es que las sesiones del comité van a ser públicas, se van a transmitir por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, pero también incluidas las redes sociales de la propuesta 2. Como van a poder ver, están integradas. Aquí lo que sí se hizo la propuesta es eliminar en relación a las sesiones que puedan ser privadas en virtud de la naturaleza de este órgano, que es lo que está marcado con rojo. En el artículo 16, si se dan cuenta, en el primer párrafo no hay una diferencia de las propuestas. Aquí únicamente señalar que los integrantes,
con el propósito de garantizar su desempeño pleno, imparcial y objetivo, pues una vez que inician el periodo para el cual fueron designados, no podrán ocupar otro empleo, cargo, comisión en el gobierno federal, estatal o municipal, u otra actividad que impida o limite el ejercicio. Aquí lo que se encuentra pendiente es la excepción. Hay diferentes manifestaciones por parte del secretario técnico, por parte del Observatorio Legislativo, en el cual la propuesta 1 es más limpia y únicamente señala la excepción de la actividad docente. La iniciativa 2, por su parte, exceptúa a las actividades de docencia, a las de investigación, que no reciban remuneración alguna con recursos públicos, así como aquellas que se realicen dentro de las organizaciones de la sociedad civil, que no reciban financiamiento público por ningún concepto, siempre y cuando dichas actividades no impidan y o limiten el ejercicio de las funciones que se prestarán tanto en el Comité de Participación Ciudadana y la Comisión Ejecutiva. Al respecto, como les señalaba, Observatorio Legislativo dice que pues, ambas propuestas no hacen esta prohibición a los ciudadanos de que no puedan desempeñar otro, e incluso la del PAM da ventajas a las organizaciones civiles para que se les considere de manera preferente, lo cual no debe ser exclusivo para un sector. Debe quedar muy claro qué son las actividades de docencia, que solo las actividades de docencia serán las únicas que se podrán considerar, ya que son funcionarios que deben de cumplir lo que las leyes de responsabilidades establezcan. En ese sentido, queda su consideración si va a quedar el contenido de la iniciativa 1 o la iniciativa 2. Sí, creo que ahí lo permitía la misma Constitución, ¿no? El artículo 169 constitucional establece la excepción para los servidores públicos. En este caso, bien señala el secretario técnico que el comité, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tienen esta cualidad. Ellos reciben una contraprestación por honorarios y no tienen esta cualidad. No obstante, para enriquecer los trabajos que realizan dentro del sistema anticorrupción, es idóneo el que puedan ser también docentes. Sí, está bien. Sí, aquí lo único sería cuál excepción dejamos, diputada. Sí, que sea esa, con esa misma. ¿Con la redacción de la iniciativa 1 o la de la 2? Con la 1. Perfecto. O sea, ¿solo los limitamos a los a que sean los docentes? No, o sea que la única actividad, como dice la Constitución, que pueda ser la docencia. Es la docencia. Okay, sigamos por favor. Aquí se privilegia que el docente sea tanto de institución pública como iniciativa privada, va a poder tener esa, no ventaja, pero sí esa excepción para poder participar en ambas actividades, siempre y cuando no impida o limite el ejercicio de sus funciones. En el artículo 17 ya se había comentado que el diputado Arcilio no considera adecuada esta inserción. Igualmente, la Dirección de Análisis Jurídico no es una disposición, en virtud de tratarse una disposición de carácter administrativo, los cuerpos técnicos han coincidido y se considera no contemplar este artículo 17 dentro de la minuta. Es de especificar el monto, la periodicidad del pago y que solo podrán ser modificados sus honorarios de acuerdo a la actualización que se haga con los tabuladores salariales. Está bien, vámonos con esa propuesta del diputado, y creo que ahí en la reunión que hubo también la diputada Judith estaba en la misma sintonía, entonces podemos continuar con ello. Sí, en realidad son detalles que vienen dentro de la contratación de los servicios. Al respecto, el secretario técnico
sí señala que sería conveniente especificar el tipo de tabulador de suelos del gobierno del estado. Actualmente la ley prevé que su remuneración será equivalente a un secretario de estado, es decir, un secretario de la administración pública, y por tanto él sugiere que se establecieran categorías de nivel A, B o C. Esta igual manera está su consideración. Observatorio Legislativo hace una observación parecida de precisar, ¿no?, cuál es la obligación que tienen ellos y poder determinar cómo va a quedar su salario. No sé si consideran conveniente, le digo, para nosotros como cuerpo técnico, respecto de lo que eran los datos generales de la contratación, no era considerarlo. No obstante, esta propuesta no fue considerada por el cuerpo técnico, pero aún así, no sé si ustedes quisieran hacer esa precisión de que el secretario del secretario de Estado tenga algún nivel para hacer su cobro. Continúo con el artículo 18. Aquí se hizo una integración de las propuestas. En similitud con la integración del Comité Coordinador Estatal, se hace, digamos, un símil, pero ahora en la integración del órgano de gobierno, dejándolo, como ustedes ya habían mencionado, sería únicamente trasladarnos, eliminando la antigüedad y estableciendo la excepción del presidente. No le avisó su equipo, dice, a decirle. Yo creo que ya había, pero que no le avisan, es muy mal por tu equipo. Finalmente, en la disposición transitoria se propone conjuntar los artículos y establecer el plazo. La iniciativa 2 señaló 60 días naturales a partir de la entrada en vigor para poder hacer la designación del órgano interno de control. Este plazo está a su consideración. Los cuerpos técnicos coinciden que, en virtud de encontrarnos en periodo ordinario, es el tiempo suficiente para poder hacer esta designación. Es correcto. ¿El contralor de dónde? Por mi parte, diputados, en cuanto hace estas dos iniciativas, estas fueron las diferencias encontradas del procedimiento y que quedaban pendientes de determinar. Las demás han sido integradas y valoradas por los cuerpos técnicos que asistieron a la reunión de la semana pasada. Muchísimas gracias. Ya, ahora sí. No habiendo… Ay, no, espérenme. No van a ver. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta a elaboración el proyecto de dictamen de iniciativas. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balacis. A favor. Diputada Reina Arely Durán Obando, a favor. Diputado Edgar Humberto Gascarcia. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar un proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, se instruye a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo su elaboración en apoyo a esta comisión, se instruye a que se elabore un impacto presupuestal correspondiente. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto. Siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminación, en su caso, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 2, párrafo primero, 5, 4, 5 y 6, y se adiciona un párrafo segundo a la fracción 2, corriéndose los párrafos subsecuentes y un párrafo segundo a la fracción 5, todos del artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balacis, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Se le concede el uso de la voz a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica al respecto, por favor. Con su permiso, diputados, nuevamente. En sesión pasada se informó y se dio cuenta
de todos los comentarios vertidos dentro del conversatorio virtual de fecha 26 de junio. En estas, muchas se alejaban de lo que es la materia de la iniciativa, que es reformar el artículo 36 relativo al procedimiento de designación de los comisionados. No obstante, sí se obtuvieron propuestas que enriquecieron el proyecto y que fueron valoradas también por los cuerpos técnicos. Me permitiré dar cuenta únicamente de las donde hay las diferencias y las disposiciones pendientes de definir en su texto. En la fracción segunda de este numeral, una de las propuestas que sostenidas por la diputada Judith fue en el párrafo segundo de la fracción segunda. Esta está marcada de color verde y señala que en la convocatoria se deberán considerar al menos las siguientes características. Su propuesta va en función de que puede ser que la convocatoria vaya más allá y solamente la ley establezca las bases mínimas. Es decir, que la comisión también tenga esta libertad de poner algunas otras disposiciones que vayan en favor del procedimiento. Posteriormente, en el inciso D de esta misma fracción, la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo hizo la observación que era muy importante establecer cuál era el objeto de estas audiencias públicas, inclusive por su denominación. En ese sentido, la propuesta fue establecer que para promover la participación ciudadana, en las que se podrá invitar a los investigadores, académicos, a las organizaciones de la sociedad civil, especialistas en las materias de acceso a la información, transparencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas y en general en todo lo concerniente a gobierno abierto para participar en el desarrollo de las entrevistas que se lleven a cabo. Como podemos observar, la iniciativa 2 señalaba la realización de audiencias, pero no su objetivo. En ese sentido, no se ubicaba su participación dentro del procedimiento. La propuesta es de que sí ellos puedan tener alguna intervención dentro del desarrollo de las entrevistas o, en su caso, eliminar este inciso D. La diputada Judith a través de su cuerpo técnico, sí establecía de que no elimináramos esta expresión de en su caso y él se podrá. Pero como les repito, por una parte es definir que sí va a haber la intervención de estos especialistas, de estos órganos colegiados, pero para efecto de intervenir particularmente dentro del desarrollo de las entrevistas o, en su caso, prescindir de este inciso D. A mí sí, yo sí me voy por la idea de que esté especificado a detalle para la elección del comisionado del IDAIPRO. Quitando la potestad. O sea, sería para promover la participación ciudadana, se deberá invitar a los investigadores, académicos, organizaciones, especialistas. No, es correcto. Sí. Para participar en el desarrollo de las entrevistas que se lleven a cabo. Sí. ¿Qué quieres? ¿Que sea obligatorio? Sí, o sea, que sea para todos, o sea, no dejarlo abierto, sino que sí sea para todos, que esté más específico la convocatoria. Esta vez que trabajamos todos que salió la convocatoria, estaba muy abierta. Entonces, solo pediría que sí, eso fue el debate de ese punto. En este caso, ellos intervendrían dentro de las entrevistas. Podrá, o sea, se podrá invitar y ya te dicen, ¿no? Entonces, lo que tú estás sugiriendo, diputada, es que se vuelva, o sea, que si no están presentes no pase o algo así, entiendo. No. Si ponemos deberán, es que si no están presentes, o por lo menos yo eso entiendo, no podremos continuar. Por eso la palabra se podrá. Se deja a en este caso, con su permiso, se refiere a la invitación.
la comisión tendría la obligación de invitar a estos organismos, a la ciudadanía en general, especialistas en estas materias, para participar dentro de las entrevistas. En este caso no se especifica si ellos van a, si la comisión va a determinar que estos especialistas hagan determinadas preguntas o únicamente estén dentro del solo desarrollo. Solo se limita a la invitación. A la invitación. Sí. Más no a su intervención en cuanto a… No, pues la invitación para que participen como comisionados. Ajá. ¿No? Sí, o sea, de ser aceptada esta invitación, ellos sí participarían en el desarrollo de las entrevistas. Seguramente va a ser algún cuestionamiento por parte de los especialistas o colegios adicionales a los cuestionamientos que hagan los diputados del participante. O sea, aquí el punto fue ponerlo para que otras legislaturas o alguien más no diga, ah, como dices, se podrá, entonces yo no quiero invitar a los especialistas, a las organizaciones, entonces por eso es la sugerencia de tu servidora que se deberá invitar para que esté invitada las instituciones, las organizaciones. Es obligado. Exacto, que la legislatura esté obligada a invitarlos, porque de no ser así, se podrá si quieren, ¿no? Pero lo podemos someter aquí a consideración, desde luego. Adelante. Yo creo que sugeriría que si vamos a hacerlo mandatorio, que en el que se señale que se deberán invitar, pongamos, por ejemplo, se deberá… ¿lo puedes subir, Teneto? Claro. Se deberá invitar a investigadores y o académicos y o a organizaciones, porque si ponemos okay. todo vamos a estar obligados a invitar a investigadores, a académicos y organizaciones, y si no vienen, nos van a poder tirar el procedimiento. Exactamente. Okay. Por eso es okay. por… sí. Aunque, no, entiendo el IO, lo que a mí me parece demasiado obvio es que aquí dice se deberá invitar. Yo les puedo invitar, yo cumplo con ese requisito de invitarlos. Vienen o no vienen, si no vienen, que ese es el tema, no tienen por qué tirarte el procedimiento. Yo tengo Así la obligación es. De invitar y ya. A los especialistas. No significa que se vayan a involucrar. O sea, no significa que tengan, que yo no pueda yo continuar con el procedimiento o con el proceso si ellos no asisten. Sí, mientras no pongamos como obligación que su opinión será vinculatoria a la decisión, no nos complicamos. Pero yo sí pondría como opcional el IO. Yo sí pondría ahí realizar las audiencias públicas en las que se deberá invitar a los investigadores Adelante con eso, me parece bien. Se deberán invitar a los investigadores, académicos, organizaciones de las sociedad civil y especialistas en materias de acceso a la información, transparencia de datos personales. Es solamente el se deberá, porque… En general, en todo concerniente a gobierno. Ustedes ya lo ven, o sea… El texto, diputados, que está marcado en rojo se eliminaría, en virtud que la audiencia pública parecía un acto aislado del procedimiento. Entonces, lo que sí rescatamos es el objetivo, que es la promoción de la participación ciudadana dentro del desarrollo del procedimiento. En este caso, la propuesta limpia quedaría de la siguiente manera. Para promover la participación ciudadana se deberá invitar a los investigadores, académicos, esto se eliminaría, a organizaciones de la sociedad civil o especialistas en las materias de acceso a transparencia y en general en todo lo concerniente a gobierno abierto para participar. Me parece correcto, nada más esa O, a mi gusto debería ser I-O. Ok. Ok. Ok, sigamos. Parte de la propuesta establecía hacer énfasis en la publicación en el periódico oficial y en 3 diarios de mayor circulación. No obstante, la fracción tercera ya prevé esta publicación. Lo único es rescatar
que será en 3 diarios de mayor circulación, y la propuesta de la Dirección de Análisis Jurídico es que también sea dentro de las redes sociales, precisamente para abonar más a la difusión de la convocatoria. Ok. Aquí es importante mencionar que dentro del conversatorio fue reiterativo la propuesta de incrementar el plazo de los 10 días de los días para la recepción de la propuesta. La ley vigente establecerá que son 5 días hábiles. Me permito presentarles el cuadro. El cuadro final respecto de esta publicación, aquí es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Observatorio Legislativo, el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales, y la asociada de la firma Consulting México y una especialista en transparencia. Ellos establecieron como propuesta ampliar el plazo hasta 20 días hábiles. En ese sentido, la propuesta comentada con los cuerpos técnicos era de sí incrementar el plazo, pero en proporción al plazo establecido vigente, de ir de 5 a los 10 días. Ajá. Esa es la propuesta. De igual manera, proponen que se amplíe el plazo de la difusión de la convocatoria previo a su publicación, lo cual consideramos sí genera confusión y únicamente debe de ampliarse en su caso este plazo de recepción de propuestas de 5 a 10 días. Ahora bien, también otra propuesta, resultado del conversatorio, fue mencionar que las entrevistas de los participantes van a ser transmitidas en vivo. Esta propuesta sí se considera acorde a los principios de transparencia y máxima publicidad, es decir, adicionar a las entrevistas públicas que no prevé actualmente la ley. Sin embargo, no es necesario referir que estas sean transmitidas en vivo. En tal sentido, la propuesta es la que está marcada en verde, la cual señala que una vez que sean recibidas las propuestas, subsanadas las prevenciones, la Comisión Anticorrupción Participación Ciudadana va a proceder a la revisión y análisis de las mismas, entrevistando de manera pública a cada uno de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos para el cargo. Y la propuesta de análisis jurídico era establecer un plazo para que también fueran publicadas las versiones públicas de los currículums, tanto en estrados como de forma electrónica en el portal del Congreso del Estado de Quintana Roo. Finalmente, existe otra propuesta. También fue una propuesta reiterada de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el crear un micrositio para que la ciudadanía pueda estar observando la competencia y los perfiles de los participantes dentro de este procedimiento. No obstante, aquí sí hubo coincidencia con los cuerpos técnicos, que se trata de una herramienta tecnológica que sí abona la transparencia, pero que no es necesario preverla en ley. Máxime que ya el procedimiento otorga la certeza y la publicidad que corresponde. Esta se encuentra a consideración de los diputados. Por mi parte, es cuanto, diputados. Sí quisiera recalcar que incluso de
el análisis realizado a las dos iniciativas anteriormente, estas todavía no han sido leídas ni aprobadas las modificaciones en lo particular, y sí es importante la participación del Instituto de Investigaciones Legislativas a través de su unidad de análisis financiero. Por tanto, si bien ya ustedes han avanzado en la determinación de algunos puntos, las modificaciones en lo particular serán leídas y aprobadas en la subsiguiente reunión de comisiones. Me gustaría, si podemos analizar unos puntos de la tabla que tenemos, si podemos decretar un receso de unos minutos nada más para poder continuar y esto, pues bueno, poderlo someter a votación que se vaya a hacer el dictamen. Gracias. Por eso ya cortaron.